Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes en la mañana de hoy a Humacao, capital del Este, Jardín del Este. Yo quiero felicitarlo a cada uno de ustedes por sacar un rato en el día de hoy y de celebrar esta actividad. Esta actividad es para ustedes. Sabemos que en estos días la criminalidad nos dio un golpe bastante fuerte. Pero hoy estamos en pie de lucha para seguir conquistando, para que esas personas no ocupen ese lugar. Porque nosotros tenemos que ir y rescatar cada sector para darle esa mejor calidad de vida en cada pueblo, en cada barrio, en cada sector. Por eso mi reconocimiento a cada uno de ustedes por este esfuerzo que están haciendo ustedes en cada pueblo y en cada barrio. A través de la Cámara de Representantes, cuando me dijeron que iba a ser la cuarta convención, porque antes se llamaba Congreso, y yo dije, wow, ustedes de verdad que tienen un tema muy especial, muy bonito. Dice, voluntad y compromiso nos toca a cada uno. Sé que cada uno tiene la voluntad, sé que cada uno tiene el compromiso, pero tenemos que ir cada uno más buscando más vecinos, más personas para que se nos unan a nosotros en esta lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Y es un tema demasiado bonito que queremos resaltar. Como dije anteriormente, en la Cámara de Representantes, pues, cuando me dijeron que iban a dedicarle esta actividad a María Esther Rivera, una líder indiscutible en todo el área este. Y a través de la Cámara de Representantes queremos, no quiero leer todo lo que está aquí para agilizar, pero queremos resaltar varias cositas. Que dice, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, moción para expresar mi más cálido reconocimiento póstumo de parte de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y este servidor Narden Jaime, a María Esther Rivera Oquendo, que en paz descanse, en ocasión a dedicarle la cuarta convención de los consejos comunitarios de seguridad en la actividad a celebrarse el 15 de marzo de 2014 en el Coliseo Emilio Heike en Humacao. María Esther perteneció por muchos años al consejo comunitario de seguridad en su comunidad en Pueblito de Río, en Las Piedras, y fungió como presidenta de 19 ocasiones, ¿no? Mucho tiempo estuvo ahí trabajando arduamente.